No estaba grabando, ahí sí. ¿Qué hay que hacer, tía? Profe. Tía, que ya lo... Profe. Dígame. Mire, mire, mire. A ver, ¿a dónde está? ¿Dónde está? Terminé. Niños, estamos escribiendo la fecha y el objetivo, por si acaso. Profesora, ya terminé. Bien. Ya terminé. Muy, muy bien. Sofi, dime. Sofi ya terminó también. Bien. Levanten la manito para hablar, niños. Ustedes saben. Como mis primas les dicen, mis primas chicas. ¿Dónde está mi amor? Amor. ¿Amor? Solamente, como por ejemplo, dejen que te presenta a mi amor. Ah, ya. Se refieren a amor. Bien. Diego. Y yo conocí a los mapuches. Yo una vez iba a un colegio y me llevaron de viaje. ¿Te llevaron de viaje? Sí, nos dieron agua con miel y una empanada. O sopa y pilla, no me acuerdo. Profe. Dígame. A mí me bautizó mapuche. ¿Te bautizó mapuche? Mira, qué interesante. Cuando era muy chiquitita. Ya, Miriam, qué bueno que ya has terminado. Cuando eras muy chiquitita. ¿Qué profe, más? Me acuerdo por las fotos que me sacaron. Ya, dime, Emilia, de la Maritorri. Que yo tengo una abuela 100% mapuche. ¿Tienes una? Una abuela 100% mapuche. Una abuela mapuche. Pero 100%. 100%. ¡Qué orgullo! ¿Y es trabajadora tu abuela? Cocina, rica. Le quiero decir una cosa. Las mujeres mapuches son bien trabajadoras. Sí, bien esforzada. Sí, pero vive acá en Santiago. ¿Vive acá? Sí, en Santiago. Ah, qué bien. Tomás. Yo conocí a un mapuche cuando fui a Licanray. ¿A Licanray? ¿Y vivía ahí, apuesto? Sí. Ah, mira. Qué bien que hayan conocido también personas que pertenecen a los pueblos originarios o a los que son familiares de personas que pertenecían a pueblos originarios. ¿Profe? Ya, niños, ¿avanzamos? Profe, la última. Sí. Ya, voy a esperar un poquitito, solo un poquitito más. Profe. Dígame. Adivine cuál mapuche me bautizó. ¿Cuál mapuche? ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Cuando te acuerdes me dices. Cuando te acuerdes. Tendría que ver la foto. Ya, vamos. Vamos a avanzar entonces porque nos estamos demorando mucho. Profe. Dime. Yo tengo una prima y un tío mapuche. Ah, sí, qué bien. Y por favor, aún no hay que a uno. Ah, disculpa, Connie, si querés te silencié, mi amor, te apreté justo ahí en el desactivar audio. Ya, te voy a esperar un poquitito. Sí. Ya, terminé. Ya, mi amor, vamos a esperar un poquitito a Constanza, ¿ya? Solo un minutito, porque tenemos que avanzar. De igual forma, voy a dejar en el chat el objetivo. No me terminé, Diego Guzmán. Ya, Diego. Profe. Dígame. ¿Usted ve TikTok? A veces. ¿Por qué?
Ya no le preguntaba. Si yo, si yo soy muy joven. Yo soy joven, yo todavía puedo andar en ese, en esas andanzas. Yo también tengo TikTok, Antonella Avilés. Ah, ya, ahí nos vamos. A mí se me borró la cuenta. Era Susana. Ya, yo no, tía, tía, yo no tengo TikTok. No. Tía, yo no tengo TikTok porque en esa aplicación andan viejos cochinos navegando por la web. Hay que tener mucho cuidado. Siempre cuando tengan ese tipo de cosas tienen que ser bajo, bajo el permiso de sus padres, ¿cierto? Y que ellos también vean lo que están haciendo. Tengo 18 años. Y que ellos también vean lo que están haciendo. Yo tengo 73 seguidores. 73 años, pensé que me vas. Yo tengo... ¡Tía! Yeah. ¡Pero no tanto! No soy... No, tengo la piel arrugada. No, sí es mentira, ya. Vamos a seguir, no nos desviemos del tema porque si no nos vamos a atrasar mucho y tenemos que hacer esta actividad, ¿ya? Escuchen bien el micrófono en silencio para que podamos seguir avanzando, ¿ya? Recordemos entonces los pueblos originarios que existían hace mucho, 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 mucho tiempo, antes de la llegada de los españoles, por lo tanto son quienes llegaron a este pueblo, a este país llamado Chile, antes de ser Chile, ya que fueron los primeros habitantes. Ustedes se preguntan, ¿quiénes vivieron primero aquí en Chile? Ellos, los pueblos originarios. Ya vimos los de la zona norte, los changos, los atacameños, aymara, los diaguitas. La semana pasada vimos el pueblo Rapanui, ¿se acuerdan del pueblo Rapanui? Qué entretenido, yo encontré maravilloso Rapanui cuando vimos el capítulo de Pichintún. Y el día de hoy nos toca aprender acerca del pueblo mapuche, que empezamos ayer en la grabación de la cápsula, que es un pueblo que se ubica en la zona centro-sur, ¿ya? Se ubicaba en la zona centro-sur. Hasta el día de hoy, como ahora me comentaban algunos, existen todavía personas que pertenecen a la etnia mapuche, y que todavía hablan su idioma, y que siguen varias de sus costumbres. ¿Y cuáles serían esas costumbres? Las vamos a ver el día de hoy. Los mapuches. Este pueblo habitó desde la zona centro hasta la zona sur de nuestro país. En sus orígenes fueron semisedentarios. Ellos, ¿por qué eran semisedentarios? Porque se trasladaban de un lugar a otro, pero solamente para buscar alimento, y luego ya de tener ese alimento, volvían a establecerse en un solo sitio. Su lengua es el mapudungún. Su organización social, ellos se basaban en clanes familiares, que se llamaban Lof. Las ceremonias más importantes para ellos eran tres. El Guillatún, que era una ceremonia para la abundancia de la cosecha. ¿Y cómo era la abundancia de la cosecha de lo que ellos plantaban? Gracias a las lluvias. Por lo tanto, en el Guillatún pedían lluvias y también agradecían las lluvias. Tenemos el Machitún, que era una ceremonia religiosa que curaba a los enfermos. Y esta ceremonia era realizada por una mujer que se llamaba Machi y que era especialista para realizar curaciones, ¿ya? Curaciones de todo tipo, ya sean físicas, de enfermedades o también espirituales, cuando decían que a lo mejor una persona tenía el demonio dentro, como sus creencias, ella también los curaba. Y una muy importante que también se celebra, bueno, hasta el día de hoy se conmemora, que es el Huetripantu, que es la celebración del Año Nuevo Mapuche. Sofi, dime. Que yo no vi dónde se ubicaban los mapuches. Parte de la zona central y parte de la zona sur. Ahí se ubicaban los mapuches. Mira, si quieres visualizarlo aquí en el mapa, aquí está la zona norte, ¿cierto? Y aquí está la zona central y la zona sur. Aquí estaban los mapuches, mira, ahí, justo ahí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Van a anotar en su cuadernito
estas preguntitas que son solo tres y que tienen relación con el video que vamos a ver después, ¿ya? Van a anotar estas preguntitas. Una vez que las anoten, no van a ser como yo, que yo lo hice muy, muy mal, van a saltarse algunos cuadraditos. Yo aquí me salté uno nomás. Ustedes se van a saltar para abajo cuatro cuadraditos, ¿ya? Escriben las preguntitas y se saltan para realizar la otra, para escribir la otra pregunta, se saltan cuatro cuadraditos. ¿Entendieron? Sí. Ya. Bien, por ahí me levantan la manito también. Profe. Dígame, Diego. ¿Le puedo decir algo? Dígame algo. Que con mi hermano nos estamos por pasar un juego de los más difíciles de todo el mundo. ¡Oh, qué bien! Que se llama Cuphead. Se trata de unas tacitas que van a un lugar y llega el diablo, el dueño, y, ay, y pierden. Lo tengo, Antonella Vilés, pero lo tienen mis primos. Nosotros siempre jugamos. Es muy difícil. Yo con mi hermano llegamos a pelear con el dado, pero no pudimos porque nos teníamos que pasar todo el juego en normal. Ya, niños, escriban las preguntitas ya para que no nos atrase. Profe. Alondra. ¿Qué le iba a hacer? Me olvido. Era de que... Ya, pues, Alondra. Me fue. Ya, escribí las preguntitas. Yo ya soy. Ya, ¿terminó el Tomás? No, estaba desconcentrado, más o menos, ya. No se terminé. Bien, Isidora, Susana. Hola, Constanza Lagos. Ahí veo a la Connie, Agustín Leito, la Pía, la Connie Guerrero, andan con la cámara apagada. No los puedo ver. Tenemos que saltar, que son los... Cuatro. Cuatro para abajo. ¿Cómo serían cuatro para abajo? Así, mira. Cuatro cuadraditos, mira. Uno, dos, tres, cuatro. Y escribo en el que sigue. Ya. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Ya, quiero que volvamos al colegio. ¿Qué me dijo la Antonella? Sí. Sí, yo igual, los quiero conocer a todos. Pero sin mascarilla. Sí, cierto. Sí, porque así lo podemos ahogar. Profe. ¿Profe? Dime, Diego. Que la última vez que fui al colegio yo pregunté si podía jugar a la pelota y me dijeron que no. Y es que ahí obviamente los chicos no pueden jugar, es que ya estoy acostumbrado a jugar con grandes. Ah, sí, pues, pero que no te puedes arriesgar porque si en el colegio te pasa algo. Juego con mayores de 15 años, con de 18, con amigos de mi hermano, o sea, amigos que ya tengo los dos. Antes me dejaban jugar, pero ya no. ¿Profe? Dígame. Todos los niños se ahogan con la mascarilla, hasta yo me ahogué.
cuando fui ayer al Happy Land. Yo también. Yo me la saqué cuando ya no había nadie en el baño y está, porque fuimos al baño después y como no había nadie, entonces nos bajamos un poco la mascarilla. Ya. Yeah. Para poder respirar, porque si no lo ahogamos. Sí, pues imagínense, yo estoy todo el día con mascarilla a veces. Ah, cuando hace las clases. Sí, pues. O sea, desde tempranito con mascarilla. A la clase cuando usted va y nosotros vamos con mascarilla, o sea, una cápsula. Sí. Tía, ¿qué es una cápsula? La cápsula de aprendizaje que yo me grabo, hago una pequeña grabación de la clase que es ese día. Ah. A eso se refiere. Pero ahí trato de estar sola para hacer la clase sin mascarilla. Ahora, si ustedes van, tengo que estar con mascarilla. Ya me avisan cuando estén listos, listas. Yo quiero ya que se acabe la cuarentena. Pero si igual, para estar sin mascarilla. ¡Lista! ¡Igual! Yo creo que se va. Estoy lista, tía. Ya. ¡Tía, aburrido! La primera. Pero recuerden que no estamos en cuarentena. A mí. Pandemia. Tienen que se acabe el bicho. Estamos frío. En la fase 4. Estamos en fase 4. Sí, pues okay. Sé que es aburrido, pero hay que esperar un poquito más. Dígame. ¿Usted conoce un juego que se llama Toca Boca? No, no lo conozco. Yo lo conozco. No es que se llame Toca Boca. Es la marca del juego. Ya, niños, no nos desconcentremos porque yo luego voy a sacar estas preguntitas. Profe, terminé la 1. ¿La 1? Sí. Yo voy por la 2. Ya. Terminé con todas. Profe, terminé. Ya. Niños, el micrófono encendido. Una cosa. ¿Sí? Usted dijo micrófono encendido. Y es los micrófonos no encendidos. Me refería a que había un micrófono encendido. Sí. ¿Sí? Profe. Dígame. Que si le puedo decir algo al final de la clase. Ya, pero al final de la clase para que no nos desconcentremos, ¿ya? Escribí las preguntas en el chat por si acaso. ¿Quién ya terminó la 1? Profe, terminé todas. Ya. ¿Todas? Yo, profe. Ya. Profe. Dígame. Pero ya la vas a sacar. Sí, pronto. Ya, sí, yo ya termino.
Ya, Emilia, ¿terminaste todo? Ya. Tía, terminé. Bien, Sofi. ¿Todo, todo? Sí. Bien. Un minutito más para que podamos ver el video sobre Natalia, que es una niña mapuche. Tía, Natalia es la niña Emma, es la niña que vamos a ver en el video. Así es. Se llama Natalia. Profe, terminé. Bien, muy bien. Ya terminé. Ya. Terminaste en el habilidad. Bien, Anto. Ya, vamos al video ahora. Si no alcanzaron, están en el chat las preguntitas. Ya son solamente 3. Y después nuevamente las voy a poner, así que no se preocupen. Pongan mucha atención, acomódense en un lugar donde no haya tanto ruido de fondo. Saquen las cabritas, las palomitas de maíz. Yo ya tengo cabritas. Ya. Yo acá, profe, tengo un chocolate. Y apaguen sus micrófonos. A la 1, a las 2. No, profe, no. Y a las 3. La pampa y el zarar, en los cerros y en las islas, van los niños a jugar. Pichintún, pichintún, qué bonito pichintún. Natalia, una niña mapuche. Mari Mari, soy Natalia. Así saludaban los mapuches. Hablamos mapudungún. Vivimos en la comunidad de Mawidache, un lof cerca de Temuco. Aquí llueve mucho, mucho en invierno. Se puede jugar más porque hay árboles, hay pájaros. Es muy lindo. Y hay más patio. Le ayudo a mi papá a ordeñar las vacas todas las mañanas. También recogemos los huevos que ponen las gallinas. Hay que hacerlo muy temprano. Thank you.
Aquí está mi taza. Me la regaló mi ñaña, mi abuelita. Mi abuelita es Machi. Una Machi es una persona que cura a la persona. Sabe de hierbas. Cura a los enfermos. Dirige las ceremonias. Y es muy, muy importante para la comunidad. Me gusta mucho la harina tostada. Y es más rica cuando es con leche. Me encanta. Hoy será un gran día. En las ceremonias me he visto muy bonita. Uso trenilonco, aro de plata que se llama chaguay, quilla, que es una capa abrigadita, es calentita, capelacucha y traligüe. Hoy hay un guillatún. A mí me gusta el guillatún porque comparto con la gente. Y también celebro el Huatutipantu, que es la nueva salida del sol. Nuestro año nuevo. Comemos también muchas cosas ricas, como el micheren o catutos, mote con juguito, porotos y el mudai. Me gusta tomar mudai y les gusta mucho conversar. En el guillatún todos participamos. Tengi Kuku, mi abuela, toca el kulturum. Ella dirige la ceremonia. Mi papá toca turutruca y bifica. A mí me gustaría aprender a tocar el trompe. Toin, tan, toin, tan, toin, tan, toin. Suena muy bonito. En esta ceremonia pedimos para tener buen tiempo, buenas cosechas. Le agradecemos a Neguillén por la salud y la vida. Ahí teníamos entonces la vida, la historia de la vida de Natalia, que es una niña mapuche que vive en Temuco, donde es la zona sur, donde llueve mucho, mucho, mucho en invierno, como ahí comentaba Natalia. ¿Qué es Mari Mari? Hola. Ese saludo, ¿cierto? ¿Cómo se saludan entonces? Ya damos cuenta que nos vamos a saludar. ¿Cómo nos saludamos? Mari Mari. Mari Mari. Nos vamos a empezar a saludar así, ¿ya? ¡No! Ya. ¿Qué es una machi? Ahí apareció una machi que era la abuelita aquí de Natalia. ¿Qué es machi? Una creadora. Es una persona. Levantando la manito. Ya, Tomás, ¿qué es una machi? Profe. Una machi es alguien que recupera a las personas enfermas que tienen demonios. Ya, pero enferma de, enfermedades más bien biológicas, como un resfrío a lo mejor, dolores de guatitas, pero también como lo que decías tú. Era como una especie de enfermera, como por ahí me decían, ¿verdad? Y otra cosa más. ¿Qué, Tomás? Y una cosa más. Ay, no te escuché la última parte. Una cosa más. Dime una cosa más. Que Natalia tenía los mismos años que yo. Ella tenía 8 y 8. Tiene tu edad, Natalia. Es una niña como tú. Sí, nació en el julio. Ahí también nos hablaban acerca del guillatún.
Ella iba a un guillatún, dijo, ¿qué es el guillatún? Profe, yo sé. A ver, Isidora. Es como, ¿dónde van a compartir? Van a compartir, ya, Isidora. Dos cosas, profe. Lo que tocaba su papá, lo primero que tocó, lo primero que mostró, yo lo tengo. ¿El cultrún? Sí. ¡Ah, mira! Y también comparten. Comparten, ya, comparten, hacen como una especie de fiesta, ¿cierto? ¿Pero qué es lo que celebran en el guillatún? El año nuevo de Mapuche. ¡El año nuevo! Ese es el huetripantú. Estoy hablando del guillatún. Las cosechas. Parece que son las cosechas. Las cosechas, celebran las cosechas. Celebran las lluvias también, porque gracias a las lluvias ellos podían obtener mejores y más cosechas, ¿cierto? Y el huetripantú, ahora sí, el huetripantú. El año nuevo. Ese es el año nuevo mapuche. El año nuevo. El nuevo mapuche es el huetripantú. ¿Qué comía ahí? ¿Qué se podía observar que Natalia comía? A ver, ¿qué tenía? Porotos. Porotos. ¿Cómo se llama? El mote con huesillo. ¿Qué es? ¿Mote con huesillo? Algo que se come con huesillo. El mote con huesillo, muy bien. ¿Qué más? Algo que tomaba, que le daba a la abuelita en una tacita. Era leche, parece. Era harina. Leche con harina. Le gustaba mucho con leche. Con leche. También decía que comía catuto. ¿Qué es el catuto? El catuto es una especie de pan que tiene como una forma así como más, como cilindro. Eso es el catuto. Y eso también comía Natalia. Y por último le iba a preguntar acerca de los instrumentos que tocaban ahí. ¿Cómo se llaman los instrumentos? Cultrún. Cultrún. Ya, el cultrún. Uno que suena así como cuan, 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 cuan. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Se llama trompe, el trompe, que es como un, así como una llave que tocaba así, se toca y suena así, cuan, 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 cuan. Ese es el trompe, y que es muy característico de la música. Y además, la trutruca, también se podía observar ahí. Ahora, ¿qué van a hacer niñas y niños? Van a responder las preguntas 1, la 2 y la 3. ¿Qué características tenía la familia de Natalia? A ver, ¿quién me puede decir algo de qué características tenía antes de escribir? La abuela era machi. La abuela era machi, ya, ¿qué otra característica? A escribir, mientras. Que ellos ordeñaban la vaca. Ya, tenían animalitos, hartos animales y ordeñaban vaca, ¿qué más? Hacían música en un lugar como un concierto. Hacían música, ¿cierto? Se juntaban a celebrar y tocaban varios instrumentos, tiene toda la razón. Eso es cuando estaban celebrando el guillatún. Bien, Agustín. ¿Cuál era la principal actividad que realizaban en esta comunidad? Cantar y ordeñar vacas. Ya, ordeñar vacas, se dedicaban a los animalitos, pero ¿qué más? A celebrar el guillatún, el huetripantú, las ceremonias que tenían con la machi también. ¿Y cuál era la celebración que la familia de Natalia esperaba con ansias todos los años? ¿Cuál era la celebración que la familia de Natalia esperaba con ansias todos los años? Lo acabamos de decir. ¡El año nuevo! ¡El año nuevo! ¡El año nuevo
mapuche, el huetripantu también, el guillatún, que lo celebraban ahí, hacían fiestas con todo lo típico del pueblo mapuche. Niñas, niños, ¿les parece que revisemos? ¿Tú? Sofi, dime. Tía, ¿cómo se escribe huetripantu? Huetripantu, te lo voy a escribir en el chat. Ya. Tía, al final de la clase podemos mostrar las mascotas. Sí, pero la clase de arte, ¿te parece? Ya. Junto, me equivoqué ahí. Ya. Ahí está Sofi. Ya, profe, la próxima clase voy a revisar sí o sí esta respuesta. Y los que tengan esta respuesta, yo les voy a regalar. Profesora. A los que tengan esta respuesta, escúcheme. A los que tengan esta respuesta en la próxima clase, yo les voy a regalar unos puntitos, ¿ya? Para la próxima prueba. Así que todos tienen que tener listas estas respuestas. Ya, dime, Emilia. ¿Me puede explicar la respuesta número 2? ¿Cuál era la principal actividad? Lo que ellos realizaban como pueblo mapuche, ¿qué es lo que hacían? Puedes poner más de una cosa, como las principales actividades. Las celebraciones, el cuidado de los animales, las curaciones. ¿Tomás? ¿Los que ya terminaron se pueden salir de la clase? Todos nos vamos a salir de la clase, todos nos vamos a ir. Así que nos vemos más ratito para artes visuales. Que estén... Chao. Chao. Chao, tía. Bye, tía.